Tendencias Agroproyección 2021. Este ciclo, que no tiene precedentes en la televisión uruguaya, reuniendo 5 rubros distintos de la producción primaria en 5 días consecutivos con más de 20 expositores de diferentes áreas y un sistema 100% virtual debido a la actual situación sanitaria por la que atraviesa el Uruguay, la región y el mundo, y a través del cual aspiramos a hacer un análisis de la actividad de cada sector y echar un vistazo sobre el corto y mediano plazo. Ya han pasado por esta pantalla la ganadería, la agricultura y la lechería. En esta oportunidad le toca al sector granjero, un sector muy diverso, ya que pasa por la horticultura, la fruticultura, la vitivinicultura, la apicultura, la avicultura, entre una lista extensísima de otras actividades que en su globalidad representan un sector muy importante de la producción primaria uruguaya. Hoy hemos convocado a un representante de la vitivinicultura que representa FUCREA, el ingeniero agrónomo Néstor Merino, asesor CREA e integrante de la Comisión de Asesores Granjeros, pero además a la investigación a través de INIA, con la presencia virtual del director del Programa Nacional de Fruticultura, el ingeniero agrónomo PhD Roberto Sopolo. También tendremos al presidente de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo, el ingeniero agrónomo Daniel Garín. Este emprendimiento que algunos llaman también nuevo mercado modelo, que provocó algo de polémica recientemente, pero que en estos días ya se ha reencauzado y se han designado a las autoridades que regirán la dirección de este emprendimiento tan necesario para los productores, para los restantes operadores de esa cadena productiva, pero también para el consumidor final. Hemos convocado también al director general de la granja, el ingeniero agrónomo Nicolás Chiesa, y a través de su representación del Poder Ejecutivo no podemos dejar de tener en la mira el proyecto de creación del Instituto Nacional de la Granja, una aspiración del actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, que hablará en el cierre de este ciclo una vez que haya concluido el último segmento que estará dedicado a la forestación. Antes de la primera presentación de este segmento, permítanme comentarles que hace algunas horas leíamos una publicación de la Oficina de Planificación y Políticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la OPIPA, que expresa que en líneas generales se entiende que mientras la producción granjera del país esté orientada mayoritariamente al mercado interno y este actúe como un techo para las posibilidades de aumento de la producción, persistirá la tendencia en el curso de concentración de la producción en los productores que tienen mayores recursos y capacidades y mejor acceso a la tecnología y logran de ese modo mejorar su competitividad. Sigue diciendo este informe que, si bien es posible ayudar a muchos productores familiares a aumentar sus ingresos mejorando su productividad y así hacerse más competitivos, es necesario reconocer que existen otras situaciones. Habrá productores potencialmente competitivos, dice, pero que podrían tener mejores oportunidades en otros sectores, y habrá otros productores con serias limitaciones en su potencial de adaptación a escenarios más exigentes y competitivos. En esta línea es que hemos planteado como tema motivante de este bloque la granja, el desafío de trascender las fronteras. Y hemos querido que no falte la visión del sector vitivinícola, quizás en la actualidad uno de los sectores de la granja de mayor penetración en mercados del exterior, sobre todo en Brasil. Su experiencia y desarrollo también podrá ser volcada a otros rubros de la granja. El informe del ingeniero agrónomo Néstor Merino, asesor CREA e integrante de la Comisión de Asesores Granjeros, probablemente nos acerque a esa realidad y nos ilustre acerca de los caminos a seguir para que la granja en general pueda derribar las fronteras y salir al mercado regional y mundial. Le escuchamos. Le voy a hacer una presentación específicamente de lo que es el sector vitivinícola uruguayo y cómo lo vemos desde FUCREA. Pensando un poco en lo que es ese desafío, que es el de trascender fronteras de cada sector granjero.
Primero me voy a enfocar en hacer una breve introducción de lo que es la vitivinicultura en Uruguay para que la audiencia tenga un poco más el contexto de lo que es el sector. Después haremos una presentación breve de lo que son los costos de producción para también enmarcar al rubro con respecto a los demás rubros del sector agropecuario. Y por último, sí analizaremos lo que es o cómo vemos nosotros el desarrollo de el mercado o los mercados del sector vitivinícola, tanto para el año que sigue como lo que esperamos en los años siguientes. La vitivinicultura en el Uruguay tiene hoy en día un sector primario donde estamos cercanos a las 6.000 hectáreas de viñedo, 5.991. Es un sector que ha venido en disminución en área desde hace ya varios años, con 798 empresas inscritas en el INAVI como productoras de vid. Y la cosecha del año pasado, que fue una cosecha normal para el Uruguay, digamos, de 95.000 toneladas, algo más de 95.000 toneladas. Lo que hay que señalar es que en los últimos 10 años el sector vitícola ha tenido una reducción en superficie de unas 2.000 hectáreas. El sector secundario, que también es importante marcarlo, porque aquí digamos, la vitivinicultura es un sector verticalizado, donde participa el sector primario y la industria. Las bodegas elaboradoras en el último año fueron 166 bodegas, de las cuales produjeron 61 millones de litros de vino en la última zafra. Algunos aspectos particulares de la viticultura que lo hacen diferente a lo que es el sector agropecuario extensivo, por ejemplo, es que es un cultivo perenne, donde el viticultor cuando planta una hectárea de viñedo está pensando en un cultivo de al menos a 30 años, y cuando se habla de o se piensa en viticultura para vinos finos, aspiramos a que ese viñedo dure incluso mucho más que 30 años, con una inversión inicial en los primeros 3 años de vida del viñedo de superior a los $30.000, anda hoy en día una implantación de un viñedo en el entorno de $33.000-$35.000, y si esa implantación se realiza en una zona de producción, por ejemplo en el este, con suelos más pedregosos, la inversión crece más aún. Los costos de producción son más del 90% son en pesos uruguayos. Nos tenemos bajos costos dolarizados, salvo los insumos y alguna cosa más, lo que es el peso mayor, que es el de la mano de obra, que está en el entorno del 70% de los costos anuales de producción, se pagan pesos. Y el 100% de la uva comercializada es transada en pesos uruguayos, a diferencia de otros productos del sector agropecuario que son también comercializados en dólares. Un dato muy importante que me faltó señalar ahí es que ese costo de mano de obra que yo señalaba hace de la viticultura un rubro muy intensivo en el uso de operarios, y como ahí aparece, de 650 a 1.000 horas por hectárea y por año se necesitan para llevar adelante un cultivo de la vid. Ahora vamos a ver un poco lo que son los costos y los márgenes de producción vitícola. Una evaluación que hicimos a partir del grupo CREA que yo asesoro, el grupo CREA Julio Omar Borsani, que es un grupo que hace muchos años que realiza gestión vitícola. Para la zafra pasada, que fue la 19-20, realizaron gestión o presentaron gestión 12 empresas, que en el total de ellas agrupan 655 hectáreas de viñedo, en el entorno de 11% del viñedo nacional, y 12.000 toneladas de uva
un 12,5% de la producción nacional, o sea que es una buena muestra de lo que podría ser la realidad del sector vitivinícola. Ahí ustedes ven lo que es la distribución de rendimientos y de cosechas por categoría de uvas, en lo que separamos, como siempre, lo que son las uvas destinadas a vinos de mesa y lo que son las uvas destinadas a los vinos finos, conocidos en Uruguay como la categoría BCP, y un porcentaje residual de la uva destinada a uvas de mesa. La particularidad de este grupo CREA es que tiene un porcentaje muy importante de su producción destinado a vinos finos. En el entorno del 50% de la uva cosechada en este año se destinó a la elaboración de vinos finos. Los costos anuales de producción promedio de esas dos empresas lo tenemos allí: gastos directos de producción, que son los gastos directos a la parcela, después lo que es el costo de cosecha, que como en la mayoría de los casos se hace con cosecha contratada manual, tiene un costo importante por hectárea, y lo que son costos de estructuras, tasas y contribuciones, lo que hace un costo anual de producción de $6,204 por hectárea. Los márgenes, lo que nosotros conocemos como margen de contribución anual, fue en este año de $838 por hectárea para el promedio del grupo. También aparece lo que es la cifra en unidades indexadas, que es, buscamos utilizar esta cifra también porque como es un rubro netamente especificado, creemos que muchas veces refleja más hacer el histórico de costos en unidades indexadas que en dólares corrientes. Y para mostrarles un poco una diversidad de lo que son los costos de producción y los márgenes, vemos ahí ejemplos de algunas empresas del grupo y cómo hay una variación muy importante según la eficiencia de producción, según el mercado que tengan, de cuál es su margen anual. Hay algunas empresas que tienen o tuvieron en la zafra pasada un margen muy positivo, y sin embargo hay otras que tuvieron margen negativo, lo que da ese promedio que hoy yo les mostraba, que era un promedio positivo, digamos que bajo para lo que es una producción intensiva, pero positivo al fin. Si hacemos una mirada, creo que es muy importante porque este es un sector meramente o casi exclusivamente de producción familiar, para poderlo comparar con lo que es los otros rubros o una idea de cómo el viticultor, qué superficie debe tener para tener un ingreso familiar acorde. Si lo comparamos con el ingreso medio de hogares a nivel país, que era en el mes de septiembre de $62,000 mensuales, para igualar ese ingreso con el promedio de márgenes de contribución anual del grupo CREA, se requería que el productor tuviese 18 hectáreas de viñedo. Por debajo de esa superficie de viñedo, el margen de contribución hacía que el productor no llegase a tener un ingreso equivalente al ingreso medio de hogares del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Y si subimos a otro indicador, como puede ser la canasta básica que publica Búsqueda, que en ese mes de septiembre era de $95,000 mensuales, para igualar ese ingreso mensual, un productor necesitaría 27,6 hectáreas de producción vitícola, y eso sin considerar la posibilidad de reinversión. Si un productor de 27,6 hectáreas estaría pensando en tener que renovar anualmente una hectárea de viñedo, esa inversión, que les recuerdo está por encima de los $30,000, haría que necesitase el doble de superficie, o sea, en el entorno de entre 50 y 60 hectáreas para poder tener un ingreso equivalente al de la canasta básica de búsqueda y además poder hacer la reimplantación de una hectárea de viñedo por año.
El ingreso de capital, que es otro indicador de ingresos que maneja para todos los rubros FUCREA, donde a los ingresos de al margen de contribución anual se le restan las depreciaciones, fue de $463 para la pasada zafra. Y ahí ustedes ven el ejemplo que yo les ponía, que en el caso de las empresas que tomé como ejemplos, ese ingreso de capital también es muy variable y hay empresas que son netamente positivas en ingreso de capital y otras que son, digamos, preocupantemente negativas. Ahora sí, vayamos un poco entonces al tema de los mercados. La presentación anterior era un poco para enmarcar en qué situación de márgenes y costos estaba hoy la viticultura, o por lo menos los grupos CREA. El mercado del vino a nivel interno, para que se debe analizar, porque es muy importante el mercado de vino en el Uruguay, el mercado interno, depende en su gran mayoría de la venta en el mercado interno, ha tenido una reducción muy importante de consumo en los últimos años. Ustedes ven ahí una gráfica desde el 2007 con una caída muy importante de 20 millones de litros de vino hasta el año 2019, que tenemos las cifras oficiales publicadas. Y eso hace que haya habido una reducción del consumo per cápita bien marcado. Tenemos, por suerte, desde el año 2016 a la fecha, una estabilización de ese consumo. No ha habido una pérdida superior, o sea, esa tendencia a la reducción se ha frenado. Y en el caso del año 2020, a partir de la aparición de la pandemia, ha habido una reactivación del consumo de vino. Nosotros lo asociamos al consumo a nivel familiar, intrahogar, que ha llevado a que la expectativa de venta de vino para el año 2020 ascienda al entorno de unos 68 millones de litros de vino. Hay que marcar ahí también como dato importante que el 95% del vino que se consume en el Uruguay es de origen nacional, o sea, producido por nuestros vitivinicultores, que el 7,3% del vino es vino fino, conocido como vino BSP, y que, como les decía, se prevé un incremento de consumo que ya se viene marcando en las cifras mes a mes para el año 2020. En cuanto al mercado internacional de vino, acá me pareció importante mostrar un poco primero lo que es la tendencia mundial de las transacciones de vino en el mercado. Y acá le puse dos cifras que están, gráficas que están muy actualizadas porque son información que presenta la Oficina Internacional de la Viña y el Vino en el 2020, donde se muestra desde el 2000 al 2019 la gráfica de crecimiento de ventas de vino en volumen, con cierto, digamos, estabilización en los últimos años, pero con un incremento que fue muy importante en los años precedentes, haciendo referencia a lo que es volumen de vino comercializado. Y en el caso del valor del vino comercializado, ese no ha cesado de parar, o sea que claramente el mercado internacional valoriza cada vez más el vino que intercambia, o sea, el precio medio comercializado es año a año superior. Ustedes recuerden que en la gráfica anterior había una estabilización de lo que era el volumen de vino comercializado. Sin embargo, los valores de vino comercializado no han cesado de parar, con un poco de mayor lentitud en los últimos años, pero igual tenemos un 0,9% de crecimiento del año 2019 con respecto al 2018. Probablemente la realidad del mercado internacional para el 2020 no sea tan clara como la que veíamos hoy para el mercado interno, porque sí en algunas regiones importantes del mundo ha habido algunos, reducciones en las transacciones de vino
entre, por ejemplo, entre países o entre continentes como Europa y Estados Unidos en los últimos meses post-pandemia. Si vemos cuál ha sido la evolución de las exportaciones uruguayas de vino embotellado, Uruguay tiene una historia ya importante de exportación de vinos a lo largo de los últimos años. La gráfica esa que muestra del 2003 al 2019 nos hace notar que hay un incremento significativo y hay un incremento significativo sobre todo en los últimos años de lo que es el vino exportado en botellas. Esos son miles de dólares, o sea, estamos en el entorno de 16 millones de vino exportado, embotellado. No hay, ahí no está considerado el vino exportado a granel, que es un negocio más de coyuntura, si hay en Uruguay, si existen excedentes en el mercado y si el mercado internacional está en ese momento pagando precios razonables, el Uruguay exporta y en otros años no. Lo que sí siempre es más estable, porque es un negocio más, digamos, genuino, es el vino embotellado, y ese es el que ahí vemos que sigue creciendo y se espera que para este año, por las estadísticas que se tienen hasta la fecha, también haya un incremento con respecto a los años anteriores. Un aspecto importante creo que a señalar, y que eso es importante para el sector vitivinícola, pero para el Uruguay en su conjunto, es que en el mundo, en el entorno de 26.000 botellas de vino, se consumen todos los días y en 26, digamos, con la marca Uruguay Natural, o sea, es un producto uruguayo que llega a diferentes países del mundo con el logo Uruguay Natural, identifica un producto nuestro en muchísimos hogares a nivel internacional. ¿Cuáles son las fortalezas que el sector vitivinícola tiene en el desarrollo de la exportación? Ahí hay que nombrar algunas. La vitivinicultura en Uruguay es más que centenaria y eso hace que haya lo que se conoce como saber hacer. O sea, el sector vitivinícola tiene un capital humano que sabe cómo producir vinos de calidad desde hace ya muchos años, tanto a nivel empresarial como a nivel de operarios, como a nivel de técnicos e investigadores. Existe desde hace ya muchos años un trabajo mancomunado del sector privado, de la mano de lo que es la Asociación de Bodegas Exportadoras principalmente, junto con el público, ahí como figura principal el INAVI, en el desarrollo del mercado internacional a partir de ferias, de giras, de eventos de promoción del vino uruguayo. Existe una imagen de calidad del sector que se afianza un poco de la mano de dos signos, digamos, que son, por un lado, nuestra variedad emblemática, que es el Tanat, y por otro lado, esa marca que yo le señalaba hoy, el Uruguay Natural, que llega en cada botella de vino comercializado. Un aspecto muy importante que en los últimos años para nosotros se ha convertido en una variable a favor es que la situación geográfica del Uruguay permite producir vinos que hoy, con una tipicidad que hoy el mundo pide, el consumidor hoy pide, que son vinos más frescos, más frutados y más equilibrados, sin una tasa alcohólica tan alta. Eso, los climas que están asociados a efectos marítimos, oceánicos, como lo del Uruguay, lo permiten de forma mejor que climas más secos, más mediterráneos, y por lo tanto eso es una fortaleza desde el punto de vista productivo. Y tenemos también como principal variable, digamos, o fortaleza a nuestro favor, que tenemos una cercanía con el principal destino de exportación del Uruguay, que es Brasil. El Brasil crece en los últimos años, tanto en exportación directa de vino como de exportación in situ como turismo receptivo, que ahora lo vamos a ver, y está en el entorno del 50% de nuestras exportaciones
el vino que se exporta a ese destino. Un aspecto que también es importante es que es un negocio que no es desarrollado por muy pocas empresas, sino que ya hoy en el entorno de del 30% de las empresas del Uruguay hacen exportación en mayor o menor medida. 46 empresas hicieron exportaciones en el año 2019 a 37 países alrededor del mundo. Los principales mercados de destino son, como les decía, Brasil, Estados Unidos, Rusia y México. ¿Cuáles son las debilidades del sector vitivinícola? Acá nombré un par que me parecen relevantes. Una es que, a pesar de ese esfuerzo que han hecho tanto el sector público como el privado, sigue faltando conocimiento a nivel mundial del Uruguay como productor y exportador de vinos. Y claramente somos un sector con un porcentaje sobre lo que es el negocio del vino en el mundo muy, muy bajo. No llegamos al 0,5% del comercio mundial de vinos. O sea que hay muchísimo trabajo de lo que es promoción a nivel mundial que debemos seguir haciendo, que, como les decía hoy, estamos logrando de todas formas un crecimiento año tras año. Y otra debilidad clara es el costo de producción que les acabo de mostrar. Somos poco competitivos en costo de producción a nivel de los grandes países productores. Por un lado, por las características climáticas, el tener condiciones de precipitaciones frecuentes hacen que el manejo del viñedo sea más intensivo en recursos de mano de obra y de insumos, y eso eleva el costo de producción por hectárea. Tenemos evidentemente un costo país alto, que es un costo país alto para el productor, y la escala productiva pequeña, evidentemente pequeña, del Uruguay, hace que muchísimos insumos, tanto a nivel del sector primario como del nivel del sector secundario, haya que pagarlos a valores muy superiores a lo que pagan los competidores que tienen una mayor escala, como podría ser, por ejemplo, lo más cercano, Chile o Argentina. Y un aspecto que hay que desarrollar claramente, porque tiene en estos últimos años una expansión muy importante, y como yo puse ahí, es una exportación de vino in situ, es un vino que es vendido al turista que viene a visitar al Uruguay y que tiene un impacto sobre el sector muy importante, dada esa publicidad que hace al llegar turistas a conocer la vitivinicultura uruguaya. Hay 35 bodegas que hoy desarrollan el enoturismo como área de negocio, o sea, no es un aspecto secundario de la empresa, sino que tienen un área de negocio desarrollada. En 2018, las 18 bodegas que están nucleadas en lo que es la Asociación de Turismo Enológico del Uruguay recibieron 83.000 visitantes, de los cuales la mayoría son extranjeros, un 86% son extranjeros, principalmente brasileños, que han no cesa de crecer esa cantidad de visitantes, por supuesto, interrumpida desde marzo por la pandemia. Ese sí es un área del sector vitivinícola que se vio muy afectado por la pandemia. En el 2018, esas 18 bodegas habían hecho más en el entorno de 5 millones de dólares de divisas, pero no están consideradas todas las otras bodegas que no están nucleadas en ATEU. El vino vendido en la propia bodega tiene una gran ventaja: se vende a precio retail, o sea, a precio final de comercio, lo que genera un margen muy significativo para quien lo comercializa. Y la experiencia enoturística, como se está hablando últimamente, genera una muy grande fidelización del consumidor, del consumidor que nos visita, del consumidor, por ejemplo, brasileño, fideliza el consumo tanto de la bodega como del vino uruguayo, y derrama una gran publicidad hacia el sector en su conjunto. Entonces, por eso hay que darle una gran trascendencia al trabajo que se está haciendo a nivel de enoturismo. El enoturismo también ha tenido un rol preponderante en viabilizar emprendimientos familiares
de pequeña escala o de mediana escala, que si no tendrían a desaparecer con el modelo de negocio anterior. O sea, con el modelo de negocio anterior de productores de vino de mesa, no eran más, digamos, viables, y hoy en día muchas bodegas familiares han encontrado en el enoturismo una capacidad de desarrollo a futuro. ¿Cuáles son las perspectivas para la zafra que viene? Era un poco la pregunta o el título del programa. El contexto productivo que tenemos que analizar, la superficie de viñedo, como mostramos, se sigue reduciendo. La edad media del viñedo se incrementa porque las reconversiones de nuevos viñedos ha sido lenta en los últimos años, dadas las condiciones económicas del sector. Tuvimos dos heladas tardías, el 15 y el 22 de septiembre, que afectaron al viñedo con intensidad variable, pero que algunas hectáreas tuvieron una incidencia marcada de reducción de rendimientos. Y existe, como lo estamos viviendo, la alta probabilidad del desarrollo del fenómeno de la Niña, que si bien en el caso de la vitivinicultura, a nivel de lo que es calidad del producto obtenido, es muy, muy bueno. O sea, el año pasado nosotros tuvimos un año también seco y una calidad excepcional, pero repercute directamente en la reducción de rendimientos. O sea que es esperable que la Niña, si se sigue desarrollando hasta febrero o marzo, tengamos un impacto de reducción en los rendimientos de la uva. El potencial productivo, por lo tanto, estamos esperando a que sea igual o inferior al año pasado, dependiendo de, en particular, lo que acabábamos de hablar, de cuán intenso se desarrolle en estos últimos meses el fenómeno de la Niña. En el contexto de mercado, el mercado interno, como consecuencia principal de la pandemia, como yo les decía hoy, el consumo del vino en el mercado local se ha incrementado. En algunos meses hasta llegó a subir un 13% con respecto al año anterior. Hoy en día quizás ese incremento no está tan marcado, pero se sigue acumulando un incremento en la venta de vino que llegaría a esos 68 millones de litros de vino. En la exportación se sigue mostrando un incremento ligero, o sea, este año el Uruguay va a exportar vino embotellado por una cantidad superior a la del año pasado. Y en el caso del enoturismo, ahí sí tenemos un inconveniente debido a la pandemia y el cierre de fronteras, y ahí la reactivación depende claramente de cómo avance el proceso de vacunación en los diferentes países, especialmente en Brasil, y cuándo se dé esa reapertura de fronteras para que el negocio del enoturismo realmente vuelva a tener la actividad que venía teniendo, y muy buena hasta el año 2019. El precio de vino a granel, que un poco marca claramente cuál es el interés por el producto en el mercado, dada que las últimas cosechas han sido moderadas a bajas y que el consumo de vino se ha incrementado, ha tenido un incremento de la comercialización de vino entre bodegueros de un entorno al 40% con respecto a lo que sería el precio del vino a la misma fecha del año pasado. Por lo tanto, además, está claro que el consumo interno más la exportación supera la producción del 2020, que había sido de 61 millones de litros de vino, y eso hace que los precios se tonifiquen. El mercado de la uva para la cosecha 2021, entonces, se espera un mercado de comercialización fluido en general, o sea, no habrían problemas de sobrestock de producto, o sea, se piensa que el 100% de la uva va a ser comercializada con fluidez, ya que varios actores de la industria muestran interés además por algunas variedades y categorías en particular ya a esta altura del año, y por lo tanto se espera un escenario de recuperación de precios que permita recuperar la rentabilidad del negocio vitivinícola que venía siendo, digamos, bastante bajo o negativo
en estos últimos años. Y para ir terminando, voy a agregar algunas ideas de lo que pensamos en el grupo CREA que yo asesoro, con algunos integrantes estuvimos trabajando un poco este tema. ¿Cuál sería el desarrollo del sector vitivinícola más a largo plazo que aspiramos para que tenga esa solidez que estamos queriendo que él tenga? Lo pensamos que debe ser un negocio basado en tres pilares. Los tres pilares son un mercado interno que siga estando consolidado, fortalecido y competitivo, creciendo al menos con el aumento que tenga el país a nivel del PBI. Las exportaciones queremos que se sigan desarrollando y que se conviertan en un importante destino de nuestra producción y que por lo tanto sea un negocio enfocado a vinos de valores botellas que hagan sustentable la cadena, o sea, que no requieran que hayan aportes para que ese negocio sea sustentable. O sea, consideramos que el negocio de vino embotellado en el futuro debería seguir la tendencia mundial de incrementos de valores y por lo tanto darle una rentabilidad a esa cadena de negocio. Un sector enoturístico en marcado desarrollo que siga ayudando a mejorar y a desarrollar la imagen de calidad del vino uruguayo, tanto dentro como fuera de fronteras, porque también fideliza mucho al consumidor local cuando hay un consumo, cuando hay una visita a una bodega, y por lo tanto este debe ser un negocio de gran relevancia. Y para finalizar, pensamos que el sector vitivinícola debe ser un sector sólido y sustentable. Cuando hablamos del punto de vista sustentable, no solo del punto de vista económico, sino que cada vez con más énfasis en lo que es la sustentabilidad medioambiental. Estamos trabajando mucho entre los grupos CREA y las instituciones para desarrollar un programa de sustentabilidad ambiental de la vitivinicultura, que ya tiene, por suerte, buenos avances, que atraiga al público y a los inversionistas y que deba tener además una imagen sólida frente al gobierno y a la sociedad como un producto y una imagen de alta calidad y ser un motivo de orgullo para la población nacional. Bueno, les agradezco a ustedes por este espacio de la entrevista y a FUCREA por haberme nombrado como delegado para representar a la institución y darme la oportunidad de presentar lo que es la realidad del sector vitivinícola y lo que esperamos que el sector vitivinícola sea a futuro. Muy clara y enriquecedora esta presentación del ingeniero Néstor Merino, integrante de la Comisión de Asesores Granjeros de CREA. Y bueno, muchas gracias a Merino y también a FUCREA por acercarnos a estos expertos en materia, en cada una de sus materias. Reiteramos el agradecimiento a FUCREA, como les decíamos, y a las demás instituciones que han facilitado la participación de sus representantes en este evento, un evento que para su desarrollo también ha contado con el invalorable aporte publicitario de Suplementos Torrevieja, Surcos Seguros, Laleman Uruguay, Impoagro, Biorración y Compañía Cibeles. Pausa y retornamos.